Han muerto muchos picadores en otras obras el año pasado. Hace muchos años aún conozco gente que se ha matado, pero prácticamente en el año pasado solamente una. ¿De dónde vienen estos hombres? Bueno, en general son casi todos argentinos. El 80% anteriormente eran italianos, pero el 80% son argentinos. Algunos paraguayos, algunos bolivianos. Realmente dentro de la profesión nuestra hay gente que se ha hecho a este trabajo rudo porque otro hombre no lo puede hacer. Argentinos, pero hay porteños también, o la mayoría viene desde el interior. ¿La mayoría? ¿Porteños hay? Algún porteño siempre hay. Siempre el porteño tiene un poquito más de miedo porque nunca tuvo, como digamos, la necesidad de trabajar. El trabajo se hace siempre, hace rudo al hombre. Y este es uno de los trabajos rudos. La gente del interior conoce más la necesidad del trabajo y trabaja. Empieza aprendiendo, después aprende, después sigue trabajando y después se hacen oficiales. Así es como ganan sus buenos jornales. Es un hermano de otro contratista, de otro hombre también viejo en el oficio. ¿Cómo hace? ¿Qué efecto hace la masa para mantener el equilibrio? Bueno, el efecto que hace... ¿También puede detener la caída de un picador si se cae? Sí, señor, cómo no. Eso le da seguridad al hombre que trabaja, porque la altura es menor. Ahí estamos trabajando más o menos 4, 8, 12, 16 metros. Eso hace que el hombre esté solamente a 4 metros de altura. Le da seguridad, le da tranquilidad. ¿Y estas otras pantallas? Esa es una caminata. ¿Cómo hacen para caminar tan seguros?